Muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia por la invitación que me han hecho a Levis. Para mí es muy grato poder estar rodeado de conferencistas del nivel que ha pasado y de haber hecho partícipe de las discusiones que se han venido dando en el día de hoy, que creo que por las caras y por la participación que hemos tenido ha sido excelente. A mí me ha correspondido hablar acerca del tema de la eliminación de la parafiscalidad en Colombia y de la generación de empleo. Dos temas que me parece no podríamos llegar a tocar si no tenemos que adentrarnos un poquito en lo que... Tomar conclusiones acerca de las expectativas que se tienen y si desde una opinión muy personal consideramos que esta es la vía que se debe seguir por parte del gobierno, por parte del Congreso colombiano para tratar de solventar algunas situaciones que no están, en mi criterio, limitadas a un tema exclusivamente económico como es la carga de los parafiscales, sino que hay problemas relevantes que subyacen a la realidad colombiana, a todas las críticas sociales, y por tanto me anticipo a de pronto un poquito más negativo de lo que debería ser y un poco en contravía de lo que dijo el doctor Andrade. Yo no le tengo mucha fe realmente a que por esta vía vayamos a lograr una gran cantidad de empleos. No creo que esta sea la solución. Cuando nos adentramos en la norma, vemos que la razón de ser de este proyecto tributario es las que están acá arriba, o que están en el slide. Son, uno, las excesivas cargas de trabajo, donde el estudio que se presenta dentro del proyecto tributario dice que es un 58.1%, mientras que en otros países la carga de parafiscales y de nómina puede llegar a estar alrededor de un 13%, y eso lo que ha generado en Colombia es una falta de competitividad que debe, y por esa razón debemos nosotros comenzar a alinearnos un poquito, reduciendo las cargas parafiscales, para poder de esa manera tratar de saltear un poquito los sobrecostos que en este momento tienen las compañías. Cuando se presenta esta discusión con relación a la parafiscalidad, que entre otras cosas no es una discusión nueva, es una discusión que ya de antaño hemos venido dando acerca de si la conveniencia o no, y si son caros o no, porque entre otras cosas no solamente debemos mirar la parte tributaria, sino también la gestión que esas entidades que son beneficiarias de la parafiscalidad han venido adelantando en Colombia, si su gestión ha sido válida, si ha sido algo que ha logrado de alguna u otra manera representar un beneficio social para Colombia, o si definitivamente, como pareciera ser, hay que en este momento quitar esos parafiscales y tratar de buscar los mecanismos de cofinanciación a través del impuesto nuevo que se crea y adicionalmente a través de unos recursos estatales. Ayer, precisamente, con la reforma con el nuevo proyecto que se plantea, se introdujeron unas variables significativas a lo que había sido el proyecto preliminar, que los vamos a ver ahorita a continuación. Pero ese gran salto que está dando, en primer lugar, me parece que, como creo que ya algunos de los conferencistas lo han dicho, ha sido una propuesta demasiado acelerada, donde se necesita un mayor estudio y no tener que estar presentando proyectos de ley para corregir las falencias que se presentaron en los primeros proyectos. Eso, a mi juicio, lo que está haciendo es hacer perder la credibilidad en un proyecto que viene serio, que viene siendo seriamente trabajado a lo largo de los últimos 2 años, y haciéndole modificaciones y nuevos proyectos hace que comencemos a entender nuevas puertas, nuevas posiciones, y la credibilidad de la reforma se vea en entredicho por esto. Desde el punto de vista de parafiscalidad, lo que está propuesto tanto en la reforma anterior, o en el proyecto anterior, como en el nuevo proyecto, ha sido: vamos a hacer una eliminación de los parafiscales, específicamente de los parafiscales relacionados con el ICBF, con el SENA y con una parte de los aportes a la seguridad social, que también, por definición, son aportes parafiscales. Este cambio de
de eliminación de los parafiscales que ha venido siendo discutido ampliamente, si uno ve cuáles son las posiciones que se han venido dando, yo tengo que analizarlo desde el punto de vista también laboral para determinar si realmente este 5%, que sería el costo directo que tendría que asumir una empresa hoy en día de aportes al SENA y de aportes parafiscales con destino al ICBF, realmente va a ser el cambio o no va a ser el cambio. En cuanto al tema de la salud de los trabajadores, al eliminar esa porción que le corresponde al empleador, mi gran inquietud, digamos que creo que es una crítica que todos deberíamos en este momento estar haciendo y que debería ser uno de los debates más fuertes que se debería presentar en el Congreso hoy en día, cuando hace un par de meses el ministro de Hacienda Roja nos comparte los resultados acerca de cuál es el déficit en el sistema de la salud, y nos encontramos con que en este momento el déficit está alrededor de unos 300 billones de pesos si proyectamos las cifras desde el año 2009 y las traemos a valor presente. Y antes de ayer, sacan unas nuevas estadísticas diciendo que anualmente el déficit en materia de salud va a ir creciendo entre 1.5 billones y 3 billones de pesos anuales. Y en este momento la estrategia de la reforma tributaria es precisamente eliminar esa parte, al menos fija, que teníamos que estar pagando los empleadores teniendo en cuenta el ingreso base de cotización de los trabajadores, y ahora lo sacan. Y esa parte no está dada no había sido tan claramente regulada cuando se reguló inicialmente el proyecto de ley del CREA. Porque si ustedes recuerdan, en esa primera versión del proyecto no se establecía para dónde iban los recursos del CRE que se fueran a ir recaudando. Sencillamente decían, vamos a cobrar un 8% adicional y eso ayudará a financiar los recursos de las entidades parafiscales. Ahora, con el nuevo proyecto que se radicó ayer, ya por lo menos hay una cifra indicativa, que es un 4.4% que se destinaría al sistema de salud, pero mi pregunta inicial sigue persistiendo. Si estamos hablando de un déficit de 300 billones de pesos a 2012 en el sistema de salud, ¿cómo vamos o cómo se pretende de alguna manera quedar a paz y salvo y poder ponerle fin a un tema tan esencial como el sistema de salud, con un 4.4% de unos aportes parafiscales? Creo que si esa discusión se presenta en el Congreso, va a ser muchos los contradictores que van a tener, porque definitivamente las cuentas no cuadran. Esta eliminación está dada para los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. En el nuevo proyecto persiste la limitación de 10 salarios mínimos, persistirá el 4% que tenemos para las cajas de compensación familiar. Pero nuevamente creo que se incurre en el histórico error que siempre hemos tenido frente a las normas tributarias y laborales, porque la norma no está definiendo con qué base yo voy a calcular estos 10 salarios mínimos. Está diciendo el trabajador que devengue 10 salarios mínimos. No está diciendo que devengue desde el punto de vista de salario, que es diferente al ingreso a ingresos laborales. No sabemos si va a ser ingresos brutos, no sabemos si va a ser ingresos después de deducciones, de renta exenta, etcétera. Entonces, esa determinación de cuál va a ser el parámetro para tomar esos 10 salarios mínimos, desafortunadamente no ha sido clara ni en la reforma, ni en el proyecto anterior, ni en el que se presentó el día de ayer. ¿Por qué es tan importante esta discusión de parafiscalidad nuevamente? Esto no es un tema solamente de cuánto le cuesta a las compañías tener el costo parafiscal de ICBF y SENA, y mucho menos de salud. Esto es un tema que trasciende esa discusión para centrarse en el papel que juega el ICBF, el papel que juega el SENA, hoy por hoy acá en Colombia, donde se podrán dar cuenta cuáles son los presupuestos que están manejando hoy en día. El SENA está manejando alrededor de 2.8 billones de pesos anuales, por lo menos, ¿2? Ah, ok, gracias, tenía 2.8 en el informe de gestión que tiene en el ICBF, pero bueno, de 2.2 billones de pesos que tiene para el año 2012, el SENA tiene 1.6 billones de pesos
de gestión, y adicionalmente miren la cantidad de planes que tiene para la protección a la adolescencia, a la familia, etcétera. Eso es cuando salió el primer proyecto de la reforma, era la gran inquietud: ¿cómo vamos a garantizar estos derechos y estos derechos que tienen estas personas que están en situaciones diferentes y que ameritan una protección especial? ¿Cómo vamos a hacer para garantizar esos recursos? De allí que, de hecho, para el 30 de noviembre, pronto usted me corrige, estaba citado una marcha por parte del SENA para efectos de controvertir la reforma tributaria, en la medida en que se estaría descapitalizando, si fuera el término correcto, una entidad que o entidades que prestan misiones tan fundamentales dentro del desarrollo social colombiano. La propuesta 2 es la creación del CRE. Ya la hemos visto en diferentes, ya la hemos discutido, y seguramente los anteriores panelistas lo habrán expuesto de una mejor manera de lo que podría hacerlo yo. Tarifa de 8%, el sujeto pasivo de este impuesto van a ser las personas jurídicas. Ya lo había mencionado inicialmente el doctor Guerra de la Espriella acerca de por qué habría una diferenciación entre las personas jurídicas y las personas naturales. Y ahorita, con el nuevo proyecto de ley que se presentó el día de ayer, añaden también un tercer participante que estaría por fuera de estos beneficios en materia de parafiscalidad. Hasta ayer la discusión era cómo vamos a financiarlos, y lo que expresamente contenía la norma es: si hay algún faltante en el presupuesto de estas entidades, deberán hacerse las apropiaciones presupuestales correspondientes y poder garantizar que estas entidades van a continuar prestando los servicios en las condiciones en las que la ha venido prestando. Eso que podría llegar a sonar teóricamente interesante, creo que en la práctica va a ser muy complejo, hubiese podido llegar a ser muy complejo de determinar entre cuál era ese faltante, porque tenemos una población económica activa que va creciendo, tenemos una población inactiva que igualmente va creciendo y que está protegido por los planes del ICBF. El nuevo proyecto hace un vuelco. No sé si han podido verlo ya, pero me parece que frente a esas dudas iniciales, ya comienza a darle un poquito más de sentido al tema de financiación, que era de los temas más importantes. Entonces, ya estamos hablando de una garantía de financiación, donde vamos a decir que vamos a tener un punto de partida que va a ser el año 2012, y de ahí en adelante vamos a comenzar a hacer unos ajustes inflacionarios sobre el presupuesto que le vamos a garantizar al SENA y ICBF. El problema va a ser si esta norma llegara a quedar así, que debería tener un poco más de claridad, es si siempre va a ser con el cierre al año 2012. Yo creo que debería siempre ir a estar actualizándose, no solamente con la inflación, sino con la gestión real que vayan a estar haciendo estas entidades al final de un determinado periodo. Si persiste también que si no se llega a alcanzar con el CRE a poder pagar, digamos, el presupuesto que se tiene garantizado, nuevamente entra el presupuesto general de la Nación a garantizar el nivel de ingresos que se estaba esperando. La definición de cómo se va a distribuir, eso no estaba en el proyecto anterior. Entonces vamos a encontrar que este 8% para efectos de parafiscalidad se va a distribuir en un 2.2% para el ICBF, 1.4% para el SENA y un 4.4% para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Establece también que la DIAN va a ser el competente para determinar si realmente se están haciendo los aportes y las distribuciones correspondientes. Y algo que todavía no está establecido: este impuesto se va a pagar a plazos de acuerdo con la regulación que para efecto expida el gobierno nacional. Todavía no lo ha hecho, obviamente, esperaremos a qué pasa con la reforma. Nuevamente, yo les decía al comienzo, yo nunca he creído, qué pena la falta de fe en esto, pero yo creo que el tema de empleo no es un tema de números solamente, es un tema social que tiene que... donde uno debería tratar de ir un poquito más allá,
entender que a pesar que somos 43 millones de colombianos, no todos los 43 millones de colombianos estamos en igualdad de condiciones, que hay regiones, no es lo mismo una empresa que está comercializando llantas dentro de Bogotá que una empresa que está comercializando las mismas llantas en una región apartada del país. Por eso la discusión que en algún momento se presentaba, y no fue hace mucho, hace un par de años tal vez, acerca de continuar con lo que teníamos antes en el Código Sustantivo del Trabajo sobre salarios mínimos diferenciados e inclusive sobre cargas prestacionales diferenciadas por el tamaño de las empresas, diferenciadas por regiones, creo que siempre va a ser una discusión, a mi juicio, bienvenida para poder traer eso que teóricamente tenemos allá y poder llevarlo a la realidad de las diferentes regiones de Colombia, de las diferentes industrias de Colombia, y así poder realmente tratar de buscar que las compañías se sientan motivadas a alejarse de la informalidad y a permanecer en la formalidad. La Ley 50 del 90 hizo flexibilizaciones en cuanto a indemnizaciones para, con el mismo criterio que está hoy en día, los costos laborales son muy, muy altos. En ese momento se estableció que quienes ganaran más de, que quienes tuvieran más de 10 años iban a tener una indemnización de 45 días por el primer año, 40 días por los años adicionales. Y, sorpresa, la estadística de empleo durante los primeros 4 años después de promulgada la Ley 50 de 1990 se mantuvo más o menos estable y, pasados 5 años, ya comenzó a incrementarse la curva de desempleo. Sí, movido por la crisis económica, pero también porque ya trabajadores que iban a estar próximos a cumplir 10 años costaba mucho dinero. La Ley 789 del año 2002, igual, se flexibilizaron costos laborales, recargos por trabajo en diferentes horas, recargos en dominicales, recargos en festivos, se amplió la jornada de trabajo hasta las 10 de la noche como jornada diurna, y no obstante de eso, los índices de desempleo realmente han tenido un comportamiento muy similar antes y después. Se redujo, obviamente, con el gobierno Pastrana, estaba en el 22%, pero que era más un tema de coyuntura política económica que por el que un tema normativo haya fomentado la creación del empleo. La Ley 1429 del 2010, que fue la más reciente que hemos tenido, para nuevas empresas, para fiscalidad de cero, impuestos de renta a cero, y no obstante todos esos beneficios, se han creado muchas empresas, pero los índices de desempleo siguen permaneciendo exactamente iguales, entre el 11%, el 10%, bajó una vez, creo que al 9.8%, se hizo fiesta y nuevamente volvió a subir por encima de 2 dígitos. Entonces, no creo que sea la solución a esto, pero creo que son de todas maneras, es una buena propuesta para efectos de reducir los costos para fiscales de las compañías. Decía el doctor Ayala, presentaba unos ejemplos muy claros acerca del beneficio tributario que genera el CRE. Nosotros hemos hecho otro en otras industrias que tienen una gran cantidad de beneficios de rentas exentas o inclusive en empresas del sector petrolero que en las primeras fases de su vida en Colombia son sucursales que generalmente tienen pérdidas acumuladas y bajo ese supuesto están haciendo parte de su planificación tributaria. No vemos que sea tan claro que este beneficio siempre les vaya a repercutir en algo positivo. Finalmente, yo creo que para efectos de generar mayor competitividad, lo que sí deberíamos tener acá en Colombia son reglas claras. No podemos tener un Ministerio de Trabajo actuando por un lado, un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con unas reglas diferentes, un Consejo de Estado diciendo que me rechaza las bonificaciones que por mera liberalidad he decidido reconocerle a mis trabajadores, que entre otras cosas resulta más oneroso para una compañía tener que perder la deducibilidad de las bonificaciones por no practicar, someterlas a parafiscales, que me quiten solamente un 5% de parafiscales más un 8.5% de salud. Creo que en la medida en que tengamos reglas claras de juego, esta norma realmente aunada con las reformas que se están dando en materia laboral y a una real compromiso de las empresas de generar empleo, podría llegar a funcionar. De lo contrario, desafortunadamente no le auguro mucho éxito a esta parte de parafiscalidad. Muchas gracias.